¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Los Águilas TV. Tenemos mucha información para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a analizar las dos series de la semana anterior, empezando por la serie Teletón, donde el equipo de Águilas de Mexicali recibió al equipo de los Yaquis de Obregón en una serie incompleta por la cuestión de la lluvia que impidió que se llevara a cabo el tercer partido de la serie. Hablando de esta misma serie, en el segundo juego gana el equipo de Águilas con un triplete que consigue O'Grady, que bueno, le da el triunfo al equipo emplumado. Incluso en ese tercer juego la serie conecta un cuadrangular que bueno, para efectos legales termina cancelándose porque el partido no pudo llegar a su fin. Ya lo explicaremos un poco más adelante qué fue lo que sucedió. Presentaremos también imágenes de lo que fue la serie contra Jalisco el pasado fin de semana allá en el equipo de los Charros contra Águilas de Mexicali. Y bueno, tenemos también entrevistas con Félix Fermín, nuestro compañero Eduardo Mesa tuvo oportunidad de entrevistarlo. Vamos a escuchar un poco sus puntos de vista y qué nos depara con Félix Fermín como nuevo manager del equipo de Águilas de Mexicali. En más entrevistas también hablamos por ahí con Dalton Rodríguez, que bueno, como pudieron ver ustedes, tuvo muy buen inicio de temporada con el equipo de Águilas de Mexicali. Vamos a escuchar un poco qué fue lo que nos dijo. Así que bueno, tenemos mucha información, lo invitamos a que nos acompañe. Vamos a pausa comercial y estamos en Los Águilas TV. Amigos de Águilas de Mexicali, ¿qué tal? Estamos en Telnor, la tienda Telnor de Lázaro Cárdenas, para venir a la firma de autógrafos que organiza el Club Águilas de Mexicali. Así que acompáñenos. ¿Qué onda? ¿Cómo nos ha recibido la gente aquí en Telnor? No, muy bien, la verdad. Muy, muy a gusto aquí atendiendo al público, firmando autógrafos y fotos, todo lo que sea necesario. Hey, Lucho, ¿cómo les va en esa firma de autógrafos? Oye, ¿ya ha venido mucha gente? ¿Tanta? Oye, Lucho, ¿y qué es lo más raro que te han pedido que les firmes? Ah, pelotas. Muchas pelotas. Bueno, Lucho, manda un saludo a la gente que siempre te está apoyando. Bueno, este fue Lucho el Aguilucho, un aguilucho de pocas palabras. Un mensaje a la comunidad y a la afición que nos va a ver pronto. Pues un saludo desde su tienda Telnor, Lázaro Cárdenas, y que apoyen a nuestros Águilas de Mexicali. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, amigos, estamos con el manager de Águilas de Mexicali, Félix Fermín. Bienvenido a Mexicali, Félix. Quisiera que nos acompañara sus impresiones de estar al frente del equipo emplumado. Sí, gracias y gracias por darme la bienvenida, de verdad, muy contento de estar aquí en Mexicali. Yo sé que es una ciudad que le gusta bastante el béisbol. La impresión de nuestro equipo es un equipo de muchos jugadores veteranos, jugadores ya que conocen muy bien la Liga del Pacífico, y tratar de sacar lo mejor que se pueda de ellos, tratar de sacarle el mejor provecho a la veteranía de cada uno de ellos para que salgan al terreno de juego concentrados y darle el 100% para ganar cada juego de béisbol, que desde ahora en adelante son bastante importantes para la clasificación. ¿Le gustan estos retos? ¿Le gusta llegar en este momento? Sí, bastante, bastante. Imagínate, todo es, no solamente cuando es que yo soy dirigente, también cuando yo era pelotero, todo en el béisbol de reto, y de verdad que me siento orgulloso de que se me dé esta oportunidad aquí en Mexicali y tratar de salir lo mejor que se pueda de este reto que se me ha impuesto
en esta linda ciudad. 10 años el béisbol de Grandes Ligas, una gran trayectoria, manager desde muy joven. ¿En quién se inspira para ser manager, Félix Fermín? ¿Quién fue uno de sus mejores managers? Gracias a Dios, yo jugué para muy buenos managers en Grandes Ligas. Mira, de que yo llegué a Cleveland, a Pirata, que fue mi primer equipo, estaba Jim Leyland. Después llegué a Cleveland, estaba John McNamara. Después llegué a Seattle, estaba Lou Piniella. Después llegué a Chicago Cubs, estaba Jim Rigelman. Es decir, que jugué, gracias a Dios, jugué con cuatro de los mejores dirigentes que habían en ese tiempo en el béisbol de Grandes Ligas. Y de verdad que cada uno de ellos pude sacar algo que me han ayudado en el béisbol. Le reitero la bienvenida al Club Águilas de Mexicali y le deseamos mucho éxito. Gracias, gracias. De verdad que muy contento de estar compartiendo con ustedes aquí. Manager de Águilas Mexicali, Félix Fermín. Escuchábamos palabras de Félix Fermín, nuevo manager del equipo de Águilas de Mexicali, que bueno, viene a aportar esa experiencia con su trayectoria de manera inmediata para buscar el mejor cierre posible para el conjunto emplumado. Y bueno, precisamente vamos a escuchar ahora, vamos a ver lo que fue la serie Teletón a mitad de semana, Águilas contra Yaquis de Obregón. Por cierto, un reconocimiento al personal de mantenimiento del campo que hizo una labor extraordinaria para hacer todo lo posible para que se llevara a cabo ese segundo partido y también el tercero. Se inició el partido, como ya lo comentábamos, sin embargo, por la cuestión de la madre naturaleza no se pudo terminar este partido, pero bueno, nuestro reconocimiento al personal de mantenimiento del campo. Vamos a ver el resumen de la serie Teletón. Hay que salir todos los días, hay que salir todos los días a ganar juego por juego, a quedar lo mejor de uno, de que está al frente. Como yo soy que estoy al frente, tengo que dar lo mejor de mí, porque cualquier error nos cuesta un juego. Y en un juego que se eche a perder, eso nos puede costar la clasificación. Gracias a Dios, de todo el equipo que yo he estado, han tenido una muy buena disciplina. Yo creo que eso me ha ayudado bastante al éxito mío, la disciplina que cada jugador han tenido conmigo. Obregón atacó en la quinta entrada con 10 bateadores para anotar 5 carreras, obligando a la salida de David Reyes, JJ Aguilar y Dustin Martin batearon oportuno. En la conclusión de la quinta entrada, Águilas se quitó la blanqueada. Javier Salazar conectó un doble por el jardín derecho para enviar al plato a Ricky Álvarez, quien se había apoderado de la inicial con sencillo, base por bolas consecutivas para Chris Robertson y Ramón Ríos, llenaron las almohadillas, pero ya no pudieron cruzar el plato. Obregón se recuperó rápido en la entrada siguiente, con dobles consecutivos de JJ Aguilar y Juan Carlos Gamboa, colocando la pizarra final 6-1. Mexicali lo intentó en varias ocasiones, pero 5 dobles matanzas salvaron el picheo de Ciudad Obregón. Francisco Rodríguez reclamó la victoria, David Reyes cargó con el revés. Los dueños de la casa se presentaron en el marcador en su primer turno. Brian O'Grady y Junieski Betancourt con batazos al cuadro enviaron al plato a Chris Robertson y Ramón Ríos al Pentágono para tomar la delantera 2-0. En el cierre de la segunda entrada, Jorge Carrillo conectó largo cuadrangular que superó la barda del pradero izquierdo para retomar la ventaja de 2 al mover la pizarra 3-1. La tribu continuaba dando pelea en el partido. Al anotar su segunda carrera en el cuarto capítulo, Jordani Linares encontró a Dustin Martin en la intermedia para enviarlo a la registradora con sencillo al jardín central, cerrando el partido 3-2. La lluvia se hizo presente durante las primeras entradas hasta que los oficiales decidieron detener el juego después de jugarse en la parte alta en la quinta entrada con ventaja para los Caballeros Águilas. Después de una suspensión de más de una hora, las acciones continuaban y fue en la séptima entrada cuando Yaquis empató el partido con sencillo de Dustin Martin enviando al plato a Juan Carlos Gamboa con la igualada a 3. Mexicali encontró respuesta muy rápido al anotar en par de veces cuando Brian O'Grady conectó triple sobre la cabeza del jardinero central para dejar el marcador final 5-3. Chris Robertson y David Harris cruzaron el plato. Nos encontramos con el jugador más valioso de la noche, Brian O'Grady.
¿Cómo te sientes en estos primeros juegos con el equipo? How do you feel in this first game with the team in Mexicali? It wasn't very good in the beginning. Had an opportunity to drive some people in, and I couldn't. But that last at bat felt good to get that done and get us a win. Nos comenta que tuvo la oportunidad de jugar, que fue un muy buen fin de semana y que terminaron con una muy buena jugada. ¿Les afectaron las condiciones del clima para su desempeño? Do you think that the weather conditions could affect your performance? Nah, I would never say that. Sometimes it's not as fun to be out here when it's like this, but that's no excuse for how you play. You gotta fight through it and still play well. Nos comenta que no es una excusa el clima, que en realidad no es tan divertido jugar con estas condiciones, pero que se hizo lo que se pudo y se tuvo una victoria. Do you have any message for the fans? ¿Algún mensaje para todos los fans? Thanks for staying the whole time and supporting us, and I look forward to seeing you tomorrow night and getting another win. El tercero y último de la serie entre Águilas de Mexicali y Yaquis de Obregón fue cancelado debido a la lluvia que no cesó durante todo el día. Se jugaba al cierre la primera entrada con ventaja para el equipo local 3-1 cuando los oficiales decidieron parar el juego ordenando colocar la lona protectora. Después de media hora, los umpires salieron para una segunda revisión para declarar oficialmente el juego cancelado. El día de hoy para la primera bola nos acompañó Marcela Herrera, directora de Relaciones Públicas del CRIT Baja California. De igual manera, nos acompañaron los pacientes Fernanda Correa y Samuel Urías. Bueno, te platico un poquito. El CRIT Baja California es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón número 22 que hay en la República Mexicana. Y nuestro objetivo, nuestra misión es la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sobre todo su inclusión en la sociedad. Actualmente, ¿cuántas personas, cuántos pacientes tienen aquí en el CRIT de Baja California? Sí, en el CRIT, que está actualmente en Tijuana, pero recibe niños de todo el estado. Tenemos a 1,000 niños y de esos 1,000 niños, 78 niños son de aquí de Mexicali. Bueno, primero agradecerles este espacio. Yo creo que el CRIT, como bien les comentaba, no solamente pues vemos la parte médica, sino la parte importante es la inclusión. Que Águilas nos haya dado este espacio para que tanto Sammy como Fer estén aquí, puedan lanzar la primera bola, dar el play ball, pues eso solo demuestra el gran equipo que son y no solamente deportivamente, sino también en esa parte de incluir, ser una institución incluyente, porque al final, pues bueno, todos debemos ser incluidos en el deporte y en el béisbol. Amigos de Los Águilas TV, vamos a platicar en esta ocasión con Ricky Álvarez. Ricky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias, aquí, contento de estar contigo. Gracias a ti por este tiempo que nos brindas. Queremos conocer más a fondo a Ricky Álvarez, su carrera, sus inicios. ¿Cómo creciste, cómo naciste en el mundo del béisbol? A los 3 años empecé a jugar béisbol en Tijuana. Mis papás me llevaron a jugar. Creo que duré muy poco tiempo y pasaron unos meses para que a los 4 años me regresaran. Y bueno, desde los 4 años ya no he parado de jugar béisbol. ¿Con quién jugaste? ¿Dónde te iniciaste en Tijuana? Con el equipo se llamaba Marlins y de la Liga Guaycura de Tijuana. ¿Cómo es la relación de la familia Álvarez con el béisbol? Mi papá de chico jugó, pero mi abuelo, el papá de mi mamá, fue el que sí jugó bastante tiempo a nivel amateur, ¿no? Pero fue el que siempre jugó béisbol todo el tiempo. ¿Creciste siguiendo algún equipo del béisbol de las Grandes Ligas, algún jugador en especial? Sí, todavía no sigo a los Padres de San Diego. Muy bien. Y mi jugador favorito, mi ídolo de chico, y bueno, todavía era Tony Gwynn. Tony Gwynn, bueno, coincidimos también. El ídolo Tony Gwynn, o sea que te tocó escuchar muchas narraciones de Eduardo Ortega. Sí, desde chico en Tijuana había un canal en la televisión por cable que pasaban todos los juegos de los Padres, ya sea en casa, en gira, y bueno, desde siempre me tocó verlo. ¿Te desarrollas en la pelota amateur de Tijuana? ¿Cómo fue tu paso hasta llegar al profesionalismo? Empecé a los 15 años, empecé en la Liga de la Mesa. A los 16 me fui a la amateur y ahí de hecho, si tengo oportunidad, sigo jugando ahí en las vacaciones en la amateur. En la amateur. Y bueno, entiendo que cuando son muy niños o jóvenes todavía,
que tiene muchas habilidades para el béisbol, juegan de todo, pero tu posición, ¿o cómo iniciaste? Siempre jugué tercera base. Jugué tercera base, también en Estados Unidos, en ligas menores jugué tercera base. Aquí en México fue cuando ya empecé a jugar fielder y primera base. Hablando de Estados Unidos, ¿cómo es tu llegada a Estados Unidos? Salí drafteado de la high school en San Diego, por los Mets. Uh-huh. Estuve muy poco tiempo, en 2007, y en el 2008 firmo con Anaheim y con los que duré 4 años con ellos. Y de ahí, perteneciendo a Anaheim, llegaste a Mexicali. Sí, ya estando en Anaheim fue cuando, en el 2007, cuando yo salí en el draft. Okay. Mexicali me agarró también en el draft que hacen de invierno. Muy bien, pues platícanos también, Ricky, de tu paso por la Liga Mexicana de Béisbol, Sultanes, has estado en otros equipos también. ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Tuviste que hacer una adaptación de tu carrera que tuviste con las filiales de los equipos de Grandes Ligas a tu llegada a México? Bueno, yo creo que sí, no sé, tuve que hacer un ajuste, pero creo que me ayudó, ¿no? Bien, sentí que venía preparado y, uh-huh, y con otro cierto nivel, ¿no? Yo creo que sí me ayudó mucho estar en Estados Unidos en ligas menores para llegar a este nivel de ya sea verano o invierno. Tu paso por Águilas de Mexicali, ¿ya cuánto tiempo tienes aquí? Con mi novena temporada ya. Nueve temporadas. Ricky, estamos viviendo ahora la temporada 2018-2019. Te hemos visto en varios roles. Has estado designado de primera, de jardinero. ¿Cómo has sentido esta temporada, la diferencia de las demás? Yo creo que ha sido diferente y difícil, ¿no? En general. La primera vuelta peleamos, todos los equipos pelearon por un buen puesto. Ganamos la última serie, pero el último juego que perdimos nos bajó 2 o 3 posiciones, que estábamos muy bien. Ha sido difícil, ¿no? Y empezamos la segunda vuelta y sabemos que estamos batallando, pero estamos a tiempo para cerrar bien y estoy seguro que vamos a entrar al playoff. ¿Cómo se trabaja dentro de un equipo, ya sea cuerpo técnico o entre ustedes los jugadores, para salir adelante cuando el equipo está en un mal momento? Bueno, hay que tratar, obviamente sí le tiene que dar mente uno y sabe que se está batallando, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir igual. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo antes de cada juego, prepararnos, estar listos para cada juego y ser optimistas, ¿no? Siempre positivos para buscar esas victorias. Es a veces difícil, digamos, pues, obviamente digerir una derrota, me imagino que es difícil, pero ¿cómo es esa convivencia con los compañeros después de una derrota y más cuando se está viviendo un momento como este? No, tratamos y sí hay una diferencia, ¿no? Sabemos que ocupamos las victorias y obviamente peleamos un juego, lo perdemos, obviamente entramos al vestidor y pues un poco cabizbajo, ¿no? Porque queríamos esa victoria y más como se nos están complicando las cosas, ¿no? Pero como te digo, estamos positivos, estamos pensando en todas esas buenas vibras para salir adelante y hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Que es lo que queremos hacer siempre. Como lo dice, termina el día, viene el siguiente compromiso. Ese partido ya quedó en los libros. Ahora a tratar de cambiar el famoso chip. Uh-huh, sí, y de un día para otro mejor, ¿no? Hoy es muy importante, emparejamos la serie y bueno, ya mañana veremos cómo va la cosa. En lo particular, Ricky, ¿cómo se siente esta temporada? Tienes una buena cuota de cuadrangulares, has venido en la banca, has dado batazos importantes. ¿Cómo está Ricky en este momento? Bien, me siento bien. Siempre al 100% cuando el equipo o el manager me ocupe, me necesite de emergente o jugando regular, uno siempre tiene que estar a la disposición de hacer un buen trabajo, ¿no? Para poder aportar y ayudar al equipo a ganar. ¿Cuál es el pensamiento de un pelotero, de un beisbolista en tu caso? Cuando miras el lineup y te ves, obviamente, en esos 9 bateadores, ¿cuál es tu mente? Y la otra, que no te ves en lineup, pero sabes que tú eres, si no eres la primera o eres una de las primeras opciones para venir en un momento cero. ¿Cómo se prepara un jugador? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que por eso creo que ponen el line-up desde temprano, ¿no? Uh-huh. Porque si te ves jugando
de titular, pues te administras diferente, tratas de descansar un poco más o prepararte mejor para iniciar el juego, ¿no? Entonces, si no te toca jugar ese día, ya sabes también, entonces puedes hacer algo extra, puedes hacer un poco de ejercicio y ya después ya sabes que en la quinta en adelante sabes que va a ser una oportunidad para que tú entres a batear. Entonces, yo creo que sí es muy importante que el line-up esté desde temprano, porque ya si estás jugando o sabes que no estás jugando, pero sabes que puedes entrar de emergente, pues entonces ya se prepara uno de manera diferente. Me imagino que a todo pelotero le gusta estar en el line-up titular, pero ¿le has tomado sabor? ¿Te ha gustado eso de venir a definir los juegos o a contribuir en un momento clave? Sí, claro, bueno, claro. Yo creo que nomás a mí me gustaría estar todos los días, ¿no? Pero como hay cosas que uno no puede controlar. Y como tú dices, si no estoy jugando, tengo que estar positivo de que me va a tocar y que voy a poder dar ese batazo o algo, ¿no? Y se me ha dado, ¿no? Este año, gracias a Dios, y a seguir positivo cuando me ocupe el equipo para poder ayudarlo a ganar. Tenemos aquí en Mexicali, para Águilas de Mexicali, una tremenda afición, me queda claro. Una afición que asiste, que exige, una afición noble. Y siempre pedimos un mensaje para ellos. Y sí me gustaría escuchar de parte de Ricky Álvarez ese mensaje para todos aquellos que están con la esperanza y con la fe puesta en sus Águilas de Mexicali. Sí, claro, que nos sigan apoyando, que sabemos que contamos con ellos, que siempre han estado apoyándonos desde que empezó la temporada. Creo que este año han estado increíbles, no han dejado de asistir a los juegos, apoyarlos. Y que, bueno, sabemos que es un momento que estamos batallando, pero es donde más lo necesitamos. Vamos a salir a ganar y a dar el 100% y bueno, los esperamos. Nos esperamos hoy y mañana para poder ganar esa serie y que vamos a salir a dar el 100%. Ricky Álvarez, pues te agradecemos que nos hayas acompañado en esta entrevista, en esta plática. Y ojalá la siguiente entrevista sea en enero, ¿qué te parece? Así será, así va a ser. Aquí nos vamos a ver en enero en los playoffs. Muy bien, Ricky, muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien, Ricky Álvarez con ustedes, amigos de Los Águilas TV. En partido de mucho drama y acción, Águilas de Mexicali derrotó a Charros de Jalisco 4-3. Los emplumados se hicieron presentes en el marcador en la segunda entrada. Ricardo Serrano lo inició todo con imparable al jardín central. El debutante Jonathan Gálvez conectó doble por la línea del tercera para que con sencillo de Jorge Carrillo se descolgaran a la registradora para poner el score 2-0. En la tercera entrada sumaron dos más cuando Brian O'Grady recibió pasaporte y un esquí Betancourt con doble lo llevó hasta la antesala y con sencillo el central de Ricardo Serrano cruzaron el plato para aumentar la ventaja de 4-0. Charro se quitó la blanqueada en la quinta entrada con cuadrangular solitario de Nico Vázquez, su número 6, moviendo la pizarra 4-1. La segunda para Jalisco fue con la misma fórmula, a batazo de 4 esquinas de Dariel Álvarez en la sexta entrada. Nuevamente los locales anotaron. Sencillo al derecho de Enrique Osorio envió a la registradora Nico Vázquez para cerrar el juego 4-3 en acciones de la séptima entrada. El drama llegó en la novena entrada cuando Charros lo intentó contra el cerrador Jake Sánchez al colocar la del empate y la victoria en circulación. Un chocolate a Dan Robertson terminó con las aspiraciones quedando el score final de 4-3. Bueno amigos, estamos con Jonathan Gálvez quien el día de ayer debutó con Águilas de Mexicali. Jonathan, ¿cómo te sientes a tu llegada con el equipo de Águilas de Mexicali? Me siento muy bien, es un placer estar aquí en la Tierra de México y compartir con los muchachos aquí, es un honor. ¿Cómo encuentras Águilas de Mexicali? ¿Esta es tu segunda vez que llegas a la Liga Mexicana del Pacífico? Sí, esta es mi segunda oportunidad. Hace 3 años vine con los Tomateros, ahora vengo con las Águilas de Mexicali. Un placer, como te dije, muy contento de estar aquí y representar lo que es Águilas de Mexicali. ¿Qué espera la afición de Águilas de Mexicali de Jonathan Gálvez? Yo vengo a aportar mi granito de arena, tú sabes, ayudar al equipo a ganar y dar lo mejor de mí, sabes, batear, que ese es mi rol aquí, macanear, con Dios delante. Te deseamos mucho éxito. Gracias, saludos. Gracias.
En el segundo de la serie, apoyados por una gran labor de Will Oliver, Charros de Jalisco superó 3-0 Águilas de Mexicali. En la conclusión de la segunda entrada, Dariel Álvarez prendió un lanzamiento que lo llevó más allá de la barda del jardín izquierdo para adelantar a Jalisco 1-0. Enrique Osorio, con elevado al prado central, produjo la segunda del partido. Nico Vázquez anotó desde la antesala, aumentando la ventaja 2-0. Jalisco timbró una más en la octava tanda. Sencillo productor de Gabriel Gutiérrez envió al plato a Agustín Murillo para dejar el score final de 3-0. Will Oliver se quedó con la victoria. Ahora tiene un récord de 4-3. Alex Delgado sufrió el revés, 2-2 en su estadística. Y en el último y definitorio juego de la serie, Águilas de Mexicali no pudo sostener la ventaja. Los emplumados tenían una ventaja de 2 en la parte alta de la cuarta entrada, cuando los charros nivelaron las acciones. Doble de Amadeo Zazueta y sencillo de Dariel Álvarez impulsaron las anotaciones que colocaron el marcador 2-2. Cuando se jugaba la conclusión de la quinta tanda, Charros tomó la delantera con otras 2. Amadeo Zazueta con sencillo produjo la primera y José Manuel Rodríguez la cuarta del partido, moviendo el score 4-2. Jalisco registró una más en la sexta entrada con triple productor de Carlos Figueroa para dejar la pizarra final en 5-2. La decisión favorable para Elian Leiva. Ahora tiene 5-2. El descalabro en relevo para José Manuel López, 0-2. Chad Godin salvó su tercer partido. ¿Qué tal, amigos de Águilas de Mexicali? Estamos en este segmento de entrevistas con jugadores donde, bueno, nos damos a la tarea de conocer un poco más de su historia, de cómo es que llegan a formar parte del conjunto emplumado. Y en esta ocasión estamos con Dalton Rodríguez, pitcher relevista del conjunto emplumado. Dalton, buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Tardes. Muy bien, ¿sabe usted? Muy bien, muchas gracias, contentos y gracias por el honor de estar aquí con nosotros. Y bueno, Dalton, platícanos un poco, ¿no?, de tu historia. Sabemos que desde la infancia traes esta pasión por el béisbol, la empiezas a desarrollar poco a poco con el transcurso de los años, pero ¿cómo fue que te va llevando este transcurso del béisbol, que empiezas a detectar que se da un talento, lo empiezas a jugar en diferentes ligas? ¿Cómo empiezas a tener esta pasión por el béisbol? La verdad fue inesperado, porque fue de repente, más bien. Yo jugaba, yo pues iba a la escuela, fin de semana jugaba, y de un día para otro me miraron pichar, me estuvieron siguiendo, me dieron dando seguimiento, y pues me dijeron, hey, tú tienes la facultad para jugar profesional. Más yo no sabía qué era eso, pues yo jugaba al béisbol porque pues... Por gusto, ¿no? Por gusto, pues nomás por hobby. Y me dijeron, no, es que tienes talento. Y yo, pues está bien. Y seguí pichando y hasta que me dijeron un día, no, pues te queremos firmar para jugar profesional. Y fue cuando, pues yo no sabía nada, ya me fueron explicando cómo fue cómo es el proceso y todo eso. Y pues la verdad me dijeron, no vas a ir a la escuela, y pues dije, está bien. Si claro. No vas a la escuela, pues no, ya. Como todo adolescente, digamos, eras muy joven en esa etapa, ¿no? Sí, que tenías 15, 16 años más o menos. Había cumplido apenas los 15. Y se te da esta oportunidad, digamos, uh-huh. Lo platicas con tu familia, porque es una decisión importante, sí, ¿no? Claro. Que marca un rumbo en tu vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué equipo es el que te ficha o a dónde te vas? No, pues me firmó Diablos Rojos de México. Ajá. Primero estuve en Oaxaca, en la Academia de Harp Hello. Y pues ahí fue cuando me firmaron para Blue Jays. Con la filial de los Blue Jays de Toronto, ¿estabas en AA? ¿Es donde llegas al principio? Empecé normal en la rookie en Dominicana, mi primer año. Y después me fui a Estados Unidos y fui subiendo de nivel. Ok, y bueno, de ahí ya es cuando viene tratando de ver cómo llegas a Águilas de Mexicali, ¿no? Tú eres de Mexicali, Baja California. Se empieza a dar este camino en tu carrera como beisbolista profesional. Y de ahí, después de esta experiencia con los Blue Jays en categorías inferiores, de ahí viene ya este fichaje para Águilas de Mexicali, ¿no? No, pues la verdad fue cuando firmé con Diablos Rojos, me dieron la oportunidad de venir a hacer pretemporada con Mexicali. Fue mi primera. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Cuando vine a hacer pretemporada había cumplido los 16. Ya los 16 años. Muy bien. Y bueno, se presenta esta oportunidad de Águilas de Mexicali. ¿Hablas con gerencia deportiva o algún promotor que se acerca, que hace posible que llegues aquí con el conjunto emplumado, ¿no? Fue la gerencia, el gerente que estaba en ese momento, fue el que me dio la oportunidad.
Ahora ya son 3 años con el equipo de Águilas de Mexicali. Bueno, el año pasado estabas en otra actividad también manteniéndote en activo y llegas en esta ocasión ya quizá con un poco de más experiencia, sabiendo lo que has hecho en años anteriores y te ha ido bien de inicio, ¿no? Tienes marca de 3 ganados, 0 perdidos como pitcher relevista. Se han ido dando las circunstancias para que el juego cargue en ti, ¿no? A la hora de decidir quién gana el mismo, ¿cómo te sientes ahorita con esta marca? No, pues me siento feliz, más que todo con más ganas de seguir compitiendo, pues de seguir pudiendo demostrar que puedo seguir haciendo lo mismo. Y yo digo que pues esos ganados los tuve porque motivé al equipo, pues motivando que soy joven y estaba dando lo mejor en el terreno, pues también se han de haber motivado de que está diciendo, no, pues está dando lo mejor de él, hay que ayudarle. Y pues yo creo que por eso se dieron las oportunidades. ¿Cómo te sientes al momento de estar ahí en el montículo cuando estás esperando tú la oportunidad, ¿no? Están en el bullpen ustedes esperando ese momento donde se presente, recibes el llamado, pero ese camino donde llegas al montículo, donde ves el escenario, el partido, luego tienes que estar al día, ¿no? De lo que está sucediendo en el momento, pero ¿qué se siente el momento cuando vas a lanzar la primera bola cuando recientemente te toca tener actividad? Pues más que todo es en el bullpen tú tienes que ponerle atención al juego, estar poniendo la atención al juego para que cuando llegue ese momento, como usted hizo de la llamada, ya estés con una idea. Trabajas así en el bullpen y esas ideas las llevas al juego. Y ya tú vas con una idea, vas mentalizado, enfocado, sin ponerle mucha atención a lo que está alrededor. Solo tú y el catcher tratando de sacar out el bateador. Eso es lo que más que todo uno piensa de arriba, que no te ganen las ansias. Exactamente, el manejo emocional, ¿no? Del mismo, muy importante. Ahora, Dalton, tienes 22 años de edad, desde muy joven vienes cumpliendo con este ciclo, ¿no? De tu carrera. Decías que desde los 15 años ya tomas la decisión de buscar el béisbol ya como una carrera profesional, los sacrificios que ello implica, ¿no? Muchas veces la cuestión, lo hemos platicado aquí con otros peloteros, el tema del estudio o el béisbol, a qué darle prioridad, si tienes el talento, lo identificas y lo buscas desarrollarlo de la mejor manera. Pero tú a tus 22 años, ¿en qué etapa de tu carrera te sientes ahorita? No, pues que apenas voy empezando, que todavía tengo mucho por delante, mucho que aprender. Ahorita pues es una etapa como de que estás en mi punto para poder explotar, para poder seguir adelante y poder que todo lo que estoy trabajando dé frutos. ¿Algún beisbolista, algún pitcher que uses tú como referencia, ya sea del béisbol de grandes ligas, de tus mismos compañeros o en otra liga de béisbol profesional? ¿Algún modelo en el que te inspires, que digas yo quiero seguir más o menos los pasos de este jugador? Pues hay poco, más que todo pues con el que he convivido más ha sido Roberto Osuna. Uh-huh. Más bien me guío a lo que hace él. O sea, al momento de estar enfocado en el terreno. ¿Te tocó verlo allá cuando estabas con la organización de los Blue Jays? Sí, sí, muy buen amigo mío. Oh, un excelente amigo mío. Y pues, como te digo, verlo, no porque sea mi amigo, yo lo voy a seguir, sino al momento de cuando él picha, la concentración que tiene, sea lo que sea, él está enfocado en la hora cero, en la novena entrada, lo que es el enfoque que tiene y pues la consistencia de tirar strike que él tiene, quiero como que seguir los pasos así como él lo hace. ¿Hablas con él? ¿Dices que tienes relación cercana? ¿Se mandan mensajes? Sí, sí, hablo con él. ¿Está al pendiente de cuando tú tienes actividad o le comentas algún día que saliste para que te dé algún consejo, no? No, pues más que todo, más bien es como que hablamos, no todas las veces, pero sí cuando ocupo, ¿no? Y ¿qué hago aquí? A tal, así, y ya pues él me dice. Exacto. Me da consejos. Muy bien. Ahora, Dalton, pocos beisbolistas pueden presumir jugar en el equipo profesional de su misma ciudad, ¿no? En el caso tú, Mexicali, ¿qué representa para ti la organización Águilas de Mexicali? Pues, la verdad es cuando juego con Mexicali, me siento emocionado porque pues el equipo de mi ciudad, a la que yo venía a verlo de chiquito, pues, como digo, yo venía a diario porque mi hermana trabajaba aquí. Y pues venía casi todos los días aquí, practicaba. De hecho, practicaba con los jugadores desde que tenía 13, 12 años, pues. Y ya, pues era mi sueño, uno de mis sueños, estar jugando aquí con Águilas. ¿Te imaginaste algún día en esa infancia que te ibas a estar como jugador profesional de Águilas? No, pero cuando firmé, sí. Cuando firmaste, dijiste ya. Sí, yo tengo la oportunidad, claro.
Ahora, ¿y cómo percibes ahora como jugador, ya en, regresando al término, al tema deportivo, ¿no? Desde la, temporada 2018-2019 ha sido diferente de Águilas de Mexicali de lo que hemos visto en otros años. Ha habido cambio de managers. ¿Cómo lo perciben a nivel jugadores dentro del clubhouse? O tú como jugador, ¿cómo percibes lo que ha venido sucediendo en la temporada? Pues, como digo, son malas rachas que tienen los equipos. O sea, no, yo sé que Águilas siempre ha sido un equipo que ha estado desde la primera vuelta pasa playoff siempre, pero hay años que va a pasar que pues el equipo le, o sea, esté en último o esté batallando, pero no se pierde la esperanza de que podamos pasar en playoff o podemos seguir mejorando, pues me explico. Sabes que deben pasar momentos buenos, momentos claro. complicados, sin embargo, mantenerse unidos, ¿no? Que es lo importante para saber llevar lo que queda sí, de la claro. temporada, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, Dalton, ¿algún mensaje para la afición, para gente que te sigue, que está al pendiente de tu actividad? Decíamos, has tenido una buena temporada y estás listo para cualquier momento en que se presenten más oportunidades, ¿no? Sí, claro. Yo estoy trabajando duro aquí todos los días, tirando mi bullpen, mi juego simulado, todo para poder, al momento que me digan, vas otra vez al equipo, regresar ready. Así es. Bueno, un mensaje para la gente que te está viendo en televisión. No, pues que muchas gracias por seguirme y si saben quién soy, pues más gracias. Y espero que vengan a vernos aquí, a los juegos y apoyarnos. Perfecto. Dalton Rodríguez, pitcher relevista de Águilas de Mexicali. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. Y seguimos con ustedes en Los Águilas TV. Bien amigos, ya nos vamos, muchas gracias por sintonizarnos, les recordamos la próxima serie como local del equipo de Águilas de Mexicali serán los días 14, 15 y 16 de diciembre contra Mayos de Navojoa. Los esperamos aquí en el Nido de los Águilas, soy Hugo Jiménez y esto fue Los Águilas TV. Llegó el momento de hacer ruido. Vive la emoción del béisbol con Águilas de Mexicali en su próxima serie contra Mayos de Navojoa. Te esperamos en el estadio del 14 al 16 de diciembre, viernes 7:30, sábado 6 y domingo 3 p.m. Aprovecha nuestras promociones y no te quedes fuera. Águilas de Mexicali, 70 años volando juntos.